chicas, ¿cómo están? Bienvenidas de nuevo a mi canal. Hoy les traigo un video más de haul. Este haul es el de mayo. Ya ha pasado muy rápido este mes y siento que el último video que grabé fue también uno de mayo. Pero hoy estoy contenta y tengo un poquitico de tiempo para grabar. Hoy me paré temprano, el día me ha ido bien, contesté un examen y me lo sabía completo. ¿Saben lo que es eso? Me siento tan nerd, sobre todo porque era tan mala estudiante en bachillerato. Pero bueno, esas cosas no vienen al caso. Espero que les gusten estas compras. Si les gusta, dedito arriba. Si no les gusta, dedito abajo. Se pueden suscribir si no se han suscrito, en las esquinitas de acá. O si no, abajo, donde se subscribe. Pueden compartir este video por todas sus redes sociales. Y juro, por todo mi maquillaje, que estaré haciendo varios videos. Tengo muchas ideas para grabar. Quiero hacer un video, un tutorial de cómo grabar rulos con plancha, pero necesito una modelo para poder hacerlo porque con estas greñas no da mucho. Y no, las que me han preguntado, estos rulos no son con plancha, estos rulos son míos. Bueno, disque rulos, miren esto. Debo decir que me he portado demasiado bien, pero demasiado bien. Nada más de maquillaje son regalos y del resto sí no compré más nada. Así que bueno, vamos a empezar rápidamente. Básicamente los regalos que tengo son regalos que me hizo mi papá porque se fue de viaje para Argentina y a mí se me había olvidado que él iba para Argentina. Me dijo, mira, el lunes me voy para Argentina, y era como el domingo. Y dije, sí, pero tú me tienes que traer algo. Y no sé, se me ocurrió ir porque siempre había escuchado a chicas argentinas que a veces veo Pharmacity, y yo, bueno, voy a pedirle unas cosas de ahí, unas cosas de drugstore o de farmacia que son fáciles de conseguir y tampoco son tan caras porque, ¿saben?, la situación no está como para pedir. Le hice una lista porque mi papá es especial trayéndome cosas. Me acuerdo una vez que les pedí unos Converse, cuando fui a Chicago, le pedí unos Converse negros corte alto y me trajo unos blancos corte bajo. No entendí por qué lo hizo. Esta vez le puse fotos, mapas, nombres, especificaciones, flechitas, resaltado, todo. Y vamos a decir que se portó bien. Esta vez le acertó, nada más se peleó en una, pero el resto estuvo bien, compró lo que yo pedí. Bueno, vamos a empezar. Casi todo es de Maybelline, nada más hay una cosa que no es de Maybelline. Y le pedí un montón de color tattoos porque las quería y allá costaban nada y aquí cuestan muy caro. Vamos a hacer algo más o menos para que sepan y las chicas de la Argentina también sepan. Un peso argentino y un bolívar es prácticamente lo mismo, prácticamente vale lo mismo, pero allá en Argentina vale, creo que el peso es un poquito más caro, pero es casi lo mismo. En Argentina una color tatú te vale 60 pesos y aquí te cuesta en una página de internet 300 bolívares, 300 bolívares, 200 y algo, pero, o sea, ven la diferencia. Fierce and Tangy, que es el naranja. Luego les voy a hacer swatch para que los puedan ver mejor. Es un naranja, todos son satinados. Pomegranate o Pomegranate Punk, no sé si lo digo bien. Me encanta este color, les parece. Edge G Emerald, el número 20. Es el 20 Purple, pero lo que pasa es que arranqué la etiqueta y no está completo el nombre. Pero es el color morado, que es el que menos me gusta. A pesar de que a mí me encanta el morado, no pigmenta tanto como pensaba que iba a pigmentar realmente. ¡Ay! Que no lo sé cerrar ahora, ¿qué pasa? De Maybelline también le pedí este corrector de aquí, que es el 24 horas. El Super Stay 24 horas, concealer, no se transfiere, dura 24 horas, tal. Aquí se consigue la línea de 24 horas. Cuando mi papá se fue, nada más se conseguía la base, que no la tengo ni. Pero ya trajeron el compacto, el polvo compacto para Farmatodo. Ninguna de las dos las tengo. ¿Y por qué pedí esto? Porque escuché muchas reseñas de que este corrector era bastante fijo y bastante cubriente. Y funcionaba también hasta como prebase. Y, ¿sabes?, me dio curiosidad en probar. Yo no tengo muchas ojeras, pero si tengo como granitos y en esta parte de aquí el corrector se me mueve como mucho y quería algo como bien fijo, y debo decir que va precioso de la veda. Y si, bueno, no sé si dura las 24 horas porque no duro 24 horas maquilladas, pero por lo menos unas 16, no 16 tampoco,
Sí, bueno, como 12, 16. Sí, está bien. Está bien, está bien. Lo que se peló mi papá comprando las cosas fue que yo le pedí también el delineador en gel de Maybelline, porque yo quiero un delineador en gel. Y estaba como que con chirras que no me quería comprar el de Misha. El de Elf ya se me secó y no me gustó. Así que le pedí el de Maybelline, que tenía muy buenas reseñas. Pero la foto que tenía el delineador de Maybelline, salía el delineador con un pincel. Mi papá pensó que el producto no era ese tarrito negro, sino que era el pincel. Así que buscó y me compró esto, que es un rotulador de Maybelline que se llama Master Preciso, Precise Liquid Eyeliner. Dice que la punta es ultra fina, de 0.4 sí, mm. De mililitro, no, de... Sí, de... ustedes me entienden. Y es este de acá, es bastante negro, me gusta. No es a prueba de agua, pero no se transfiere y es en color negro. Este fue lo único que así como que no la pegó, pero igual lo usaba bastante y lo voy a gastar, obviamente. Me gusta. Aunque se corre muy fácil con el agua, pero sabes, no se transfiere. Porque a veces uno se hace la línea aquí y cierra el ojo y a lo largo del día tiene la línea aquí. Dios mío, esa vecina llora mucho. Señora, por favor, no haga llorar a su hija mientras yo grabo un video. Y por último, de Maybelline me regaló esta sombra de aquí. Preciosa, la amo. Dicen que es nuevo, es de la línea Studio. Se llama 20 Navy Narcissist. O sea, Navy Narcissist. Es una sombra cocida o mineral, o como le quieran llamar. Es así, mineral es cuando ves que está como como un huevito, no sé. Me encanta, es bella. Son satinados, los colores son satinados. Y este lado de acá es como más o menos el color de mi camisa, un poco más opaco. Y es metalizado. Y este de acá tiene como azul clarito, rosadito, como color plomo. Y es preciosa las dos. No la he usado juntas, así como que toda. He usado nada más esta parte de acá. Y de verdad que me gustó bastante y estoy bastante contenta. Por último, de los regalos de mi papá, es este labial de acá de Rimmel London. Es de Kate Moss. Es como la edición especial de Kate Moss. Pero porque hay una roja, esta es la negra. Y es Lasting Finish Kate Lipstick by Kate Lipstick. Y el tono 16 es el tono que llevo ahorita en mis labios. Y es este color de acá. Se ve bastante bien. El color se ve real. Es muy lindo, queda precioso, es un color coral. Y bueno, nada, chicas, yo las dejo ya. Espero traerle próximamente nuevos videos. Ténganme un poco de paciencia porque entré a la universidad y entré que se me rompió la... Bueno, no se me rompió, se me dañó la computadora. No es fácil editar, y editar con una laptop a veces es difícil por el mousecito ese táctil odioso de la vida. Bueno, en fin, espero que la estén pasando muy bien. Coméntame qué cosas se compraron este mes. O si tienen alguna de estas cosas, cómo les va. O cualquier cosa que me quieran decir. Ustedes saben que yo estoy encantada de leerlas. Y siempre, siempre, siempre les contesto. Les mando un beso gigantesco. Y espero vernos en serio en un próximo video. ¡Chao!